Expareja de Valentín Elizalde denunció que incendiaron sus tierras. A través de un video en su cuenta de Instagram, Azucena Viles, madre de Valentina Elizalde, compartió que le prendieron fuego a un terreno de su propiedad. Tras reavivarse la polémica en torno al fallecimiento de Valentín Elizalde debido a las declaraciones de la ex esposa de su primo Tano, Marisol Castro, quien dejó entrever una supuesta responsabilidad del mismo en el atentado que cobró la vida del Gallo de Oro, ahora la controversia toma un nuevo giro. Se ha dado a conocer que una fracción del terreno de quien fuera una de las parejas de Valentín Elizalde ha sido vandalizada con fuego, en un atentado contra su seguridad durante la madrugada del 10 de mayo. Azucena Viles, quien mantuvo una relación sentimental con el fallecido cantante, empleó su cuenta de Instagram para asegurar que alguien desconocido había intentado dañarla a ella y a su familia prendiendo fuego en un tramo de su propiedad. ¡Qué buen regalo dan del Día de las Madres! Venir a prender las tierras de uno. No sé por qué no vienen y dan la cara. Bola de ratas, mencionó la madre de Valentín Elizalde, hija del fallecido intérprete quien sigue sus pasos al incursionar en la música regional mexicana. Afortunadamente las llamas lograron ser controladas y nadie resultó herido. Sin embargo, las suspicacias en las redes sociales apuntan a que este incidente podría estar relacionado con el escándalo que involucra al primo del Gallo de Oro con la emboscada en la que perdió la vida a los 27 años luego de una actuación en Reynosa, Tamaulipas hace casi 14 años. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Pero tampoco soy dejada. No les tengo miedo, vengan a dar la cara, se le oyó decir en el clip a quien fuera una de las mujeres de la vida del cantante. Hasta el momento Azucena no ha declarado si pedirá la intervención de las autoridades para dar con el responsable del ataque a su patrimonio, y aunque no acusó a nadie en particular sobre este incidente. Sus seguidores no dudaron en señalar a Tano Elizalde como responsable, aunque evidentemente no existen pruebas de su participación en este incidente. Recientemente Valentín Elizalde, de 16 años e hija de Azucena y Valentín, pidió en las redes sociales que se hiciera justicia por la muerte de su padre, luego de las acusaciones contra Tano, quien se ha defendido a capa y espada de quienes lo acusan de haber entregado a su primo. Una de ellas fue su aún esposa, Marisol Castro, quien aseguró saber la verdad sobre la muerte del artista. Valentín Elizalde dejó en claro su molestia en una entrevista cuando se enteró de que su tío Tano comenzó una relación sentimental con Gabriela Zabag, viuda del Gallo de Oro, por lo que surgió la versión que vincula a Tano con lo ocurrido en los terrenos de Azucena. Aunque Gabriela Zabag fue la única esposa legítima del cantante, un lobo domesticado, el fallecido tuvo otras parejas con quienes pasó momentos clave de su vida: Blanca Durán, 1993-2003. Azucena Viles, 2000-2004, con quien procreó a Valentina, la más pequeña de los hijos que tuvo el famoso Natalie Fernández, 2004-2006. El caso de Valentín Elizalde volvió a acaparar los titulares luego de que Marisol Castro, aún esposa de Tano, reveló en el programa Ventaneando que tenía varios indicios que la hacían sospechar que este pudo estar implicado en el crimen.